Hola, ¿qué tal, hermanitas? ¿Cómo están? Mi nombre es Jorge Carvajal. Bienvenidas a este canal de YouTube que se llama Con Salsa, hermanas. Bienvenidas, bienvenidos, bienvenidos todos. Oigan, el día de hoy estoy muy feliz porque vamos a tener una pijamada muy especial. El día de hoy vamos a recordar nuestros años de infancia. Ay, déjenme cambiar los lentes que ni los veo. Nuestros años de éxitos ininterrumpidos, porque resulta que este año el Día del Niño nos va a caer en pleno fin de semana, ni cuenta me había dado, pero bueno, afortunadamente me di cuenta hace ratito y dije, bueno, pues de una vez vamos a festejar nuestro Día del Niño en pijamada, vamos a platicar de aquellos tiempos tan maravillosos y tan divinos que tuvimos, bueno, algunos, porque hay otros que no lo tuvieron tan padre. Pero bueno, de eso vamos a platicar el día de hoy. También ustedes cuéntenos sus experiencias, cuéntenos qué jugaban, qué veían, qué hacían, qué les gustaba, qué no les gustaba, si los trataban bien, los trataban mal. Nos tocó a la gran mayoría la época que, miren, nos tocaban unas buenas, ¿eh? De nalgada, cinturonazo, jalón de greñas, jalón de patillas. Bueno, hasta en la escuela nos pegaban. Infelices, ¿verdad? No, unos tiempos muy raros, pero miren, yo la verdad que me la pasé muy bien, así que vamos a platicar de todo eso, pero por supuesto, para empezar, está nada más ni nada menos que, oigan, la reina del tinte, la productora, ay, tu micrófono, ay, no, sí que platicona, mire, ya está plática y plática. Ya estoy lista. Hermanitas, gracias por estar esta noche con nosotros. ¡Bravo! Yo feliz, ¡bravo! Feliz de estar con ustedes y más que nada porque dice que traigo un gorrito. Y sí, traigo un gorrito. No, y una gorra. Porque no, tantito, ¿eh? Oye, pero, ay, ¿qué tanto haces? Mira, ya. Miren, desde hace rato está seguro y no puede quedar. Ya mira, quedé. ¿Qué es esto? Ya quedé. Pues ve haciendo memoria, que sí la vas a necesitar. Haz mucha memoria para aquellos tiempos que eras una chamaca, para ver qué nos cuentas de esos tiempos tan divinos que has de haber tenido. Dice Josefa Oliveros, dice, me quedé en shock, Gigi, don Alex, productora, Fernan no ha llegado porque ya saben que anda tras la información. Y ahorita que está lloviendo igual y se retrasa un poquito más porque pero está lloviendo bien fuerte. Ah, sí. No, sí, pero él mira, por la información hace lo que sea. Productora. Sí, no. También es está un con equipo nosotros. Muy profesional. Exacto. El otro es don Alejandro. ¡Bravo! Hola, buenas noches. Buenas noches lluviosas aquí en la Ciudad de México. Se está llorando el cielo, don Jorge. Se está cayendo el cielo. Se murió Cantinflas, yo creo. Así está. Hola, bienvenidas y bienvenides a esta pijamada del shock de miércoles, semanita. No, ombligo de semana. Ay, ya vas con el ombligo. Oye, con razón. De ahí para abajo y de ahí para arriba. Oye, como está lloviendo, se puso su chamarrita. Así, impermeable. Alejandro, su chamarra de don Císoro, no la pregué. Ay, sí, de don Teofilo. ¿Cómo se llamaba el que hacía los closets? Don Isidoro. Don Isidoro. Ay, no, lo mismo, don Alejandro, no la pregué. Y traía una igual. Ay, estoy sudando. Sí, don Isidoro. Oigan, hermanitas, bueno, pues ya saben, el día de hoy vamos a festejar al niño que llevamos dentro. Ay, bueno. Pero primero vamos a ver mensajes, obviamente, a ver quién está conectado por aquí, vamos a ver. Ay, Dios mío, ahí va. Dice Tina Game, dice... Hermanas. Hermanas, viéndolas desde Japón. Ay, mira, desde Japón, hermanita. Gigin, no sabes cómo nos acompañas y nos alegras los días con tus ocurrencias. Yupi, pijamada, los quiero mucho. Saludos, hermanita. Los requiero. Saludos, hermanita Tina. Saludos hasta Japón. Está en Japón, es de videojuegos, no le hagamos a Tarujo. Saludos hasta Japón.
Ay, no, no, no. Ay, quién sabe qué hora será. Allá ya debe ser que debe ser el jueves, ¿no? 8. Ahorita son las 8. Ya, obvio, ya es jueves, pero ya hasta les va a anochecer. José Mora dice, hola, Gigi, a las hermanas, o sea, qué pronto mucho, ay, ¿qué dice? ¿Qué promete ¿Qué? La pijamada? Ah, ¿qué promete? Ay, bueno, pues ahora ya así, en sus abreviaciones. ¿Qué promete mucho la pijamada? Ya que nos daremos cuenta cuándo, cómo andabas de jotilla. Ay, pues desde chiquita, tú ni modo que cuándo. Dice, jugando ¿cuándo? Al doctor con el Fernán y agarrando lo que no debía, saludos. Ay, no, yo sí llegué a jugar al papá y a la mamá, hermanitas. Ay, vela, y se ahora sí que recordar es vivir. No, y luego yo decía, yo soy la mamá. Ay, no. No, antes de que me ganaran, hermanas. Los Ponchos, dice, hola a todos, buenas noches, me gusta el look de la productora, cervezas, refrescos, a ver, productora, con el gorro. ¿Cerveza, refrescos? No, ¿qué tal? Ay, Yuki, gorro, gorro tú, ay, no importa lo que pienses. Pero aparte, ¿cree que salió bonita, don Alejandro? No creo. Soy bonita. Está muy bonita. Ay, te hablo. No te ríes. Ahorita, hoy que vamos a hablar del Día del Niño, me acordé cuando estaba yo pequeño, no sé, tendría como unos 8 años. Ay, estaba pequeño. Ajá, estaba muy pequeño. Era un niño de brazos. No era un niño, ya tocaba el timbre. 18, 17, ¿cuántos años tenías cuando estabas? No, tenía como 8 años. Ya, muy pequeño. Muy pequeño. Y yo siempre salía en los festivales del Día de las Madres, y en una ocasión, no es cierto, fue un día del niño. ¿Bailabas? Sí, no bailaba. Bueno, me ay, no. Bailaba. Sí, tiene ya 70 y no aprende a bailar, no la pegue, don Alejandro. No, por eso fue un día del niño, no festival. Me compraron un trajecito de esos de apaches y me compraron un penacho, así como alguien, ¿no? Lleno de plumas, bien padres y de colores. Pero, casualmente, con colores. Tenía mis plumas así, tenía un penacho, estaba muy bonito. Desde ahí por eso ya me recuerda. Desde ahí teníamos ya la conexión. Ya estábamos conectados. Igual que ya sabes quién. Leti Mumar dice... Día del Niño, Gigi, Alex, Rosy. Gracias, hermanita, gracias. Igualmente. Saludos. Casi no nos festejamos nosotros. ¿Quién? Marita Jonar dice, hermana, salúdenme, no sean feas de modos, hermanas, un saludo desde Texas. Hermanas, con salsa, Mari. Saludos. Ay, déjame cambiar aquí. Dice Paulette y Barbie. A ver, ¿a qué hora, hermanas? ¿Debes la segunda parte de tus vacaciones en la infancia? Mándame combo a mi mamá Maru, tu fan número uno. Doña Maru, hermana, con salsa, hermanita, le mando besos. Gracias por estar aquí de saludos. Madre Abierto. Saludos a Paulette y Barbie. Ay, se oye bonito, ¿verdad? Yo me hubiera llamado Paulette. Y yo Barbie, por el cuerpo. Imagínate que llego. ¿Cómo te llamas? Paulette Carvajal. Y yo, Barbie Mendoza. Ay, la fuera Mendoza. No, la fuera Villarreal, la fuera Mendoza. Hay una hermana que se pone así, creo, ¿no? La güera Villarreal. Sí. Pero esa Lourdes, no soy yo. Lourdes Vargas Foc dice, con salsa, Gigi. Llama saludos a todos en Productora 69 y en especial al bello Roque. Ay, él está durmiendo como siempre. Dice, hermana, saludos desde California. Saluditos, hermanita, hasta California. Ay, yo creí que desde Carvajal, dije, ah, caray. También existe Carvajal, tú. Carola, por eso, que no? Yo pensé que de allá nos saludaba. Ay, bueno. Alicia, ¿qué dice tu productora? Medihers, está en Facebook. Ay, saluditos, por cierto, a quien está conectado en Facebook, en la página saluditos. De saluditos. Muchas gracias, hermanitas. Miren, mandaron aquí un mensaje, María Martínez, dice,
Gigi, saludo a mi honey, José Luis. Primero dice que por qué te veo. Y luego dice que ponga la hermana. ¡Ay, pues porque es hermana! Así somos de conflictivas las chicas. Las chicas superpoderosas. Mira otro de Facebook. A ver, léelo, productora o don Alejandro. Sofía Are Batalla. Saludos desde Riverside, California. Se les quiere mucho, hermana. Saludos a todos los de Facebook. Saluditos, hermanitas. Y a todos los grupos también que están presentes por aquí. Ah, sí, sí. Grupo de fans, don Alejandro. Mándele saludos. Sí. Saludos, hermanita. Se les quiere igual. Se les ama, hermanas. Ay, pero di el grupo, Ale. A las hermanas consentidas de don Alex. Ay, no. Bueno, pues así lo hicieron. Así lo pusieron, muchas gracias. Ay, no sea Ramón, don Alejandro, ya está muy chacarrabia porque todavía las hermanas. Llegamos a los mil. Alejandro, ay, no. Dulce Berenice Martínez dice, gracias a todo el equipo por su trabajo, nos hacen muy felices y son nuestra mejor terapia. 3 generaciones viéndolos. Diario desde Arleta, California. Saluditos, saludos, hermanitos. Saludos, saludos. Yo creí que aquí estábamos 3 generaciones. También, 3. Yo soy la más chiquita. Ajá, pero ¿de dónde? ¿De dónde? De todo. La de Animalón, la más chiquilla. Ah, no, eso sí, ni duda. Rosy GZL, hermana, ya lista para las patoaventuras de Gigi. Saludos desde Oaxaca, saluditos, hermanitos. Ay, qué rico, saludos, Rosy. Ahorita estaba viendo que Yalitza Aparicio anda en Puerto Escondido, justamente. Ay, qué rico. Debe estar bronceando sus cuerpecitos. Se ve re bien, ¿eh? La foto que subió, se ve re bien la Yalitza. ¿Quién sabe qué le hicieron tú? Ay, le voy a hablar. Hermana, pásame los datos. Que me recomiende. Lupita Rodríguez dice, hola Jorge, siempre te veo. Lupita, muchas gracias. Está hermanita. En Facebook. Mira que anda la Vere Rocha y Marianita. Marianita, hermana, feliz cumpleaños. Ay, no, es cumpleaños, día del niño. Perdón. Dile del zorrillito que le gusta ese de mi amor. Que abrazos para todos. Mi amor, te mando besitos. Saludos, Marianita. Marianita. Y a Denise Pipote, que fue su cumple, George. Ay, ya se quedó callado. Ay, sí, no. ¿Nos quedamos confinados o qué? No. Sí, ya estamos. Denise. Ay, Denise Nájera, sí, hermanita, después de tanta noticia de feminicidios y de tantas mentiras, ya. Vamos a relajarnos. No hablemos de eso ahorita, ya mañana les echamos otra vez tus frijoles. Ah, sí, porque me van a oír y las escuinclas esas también van a ver. Lidia Ortiz dice, hermanas con salsa, saludos desde Tlaxcala la Bella, saluditos. Ay, hermanita. saludos. Claudín Rodríguez de Iglesias dice, la productora en Versace, muy nice. Pues Versace va a ser más de saludos, Claudín. Pero da el gatazo, hermanita. Claro, así siempre debe de dar uno el gatazo. ¿Es Versace o Versace? Diles la verdad, tú. No, no, pues no, Versace, ¿cómo va a ser Versace? Carmen Florentino Pérez, saludos, señorita Gigi, a todos los de Productora 69. Gracias, hermanita, te mando Gracias. Y Maje Trep, así dice, sí, ¿no? Sí, Maje Trep. Hola, Gigi. Ay, saluda a mi mami Conchis Espino. Y Ramón López, que lo saludes a su mami. Doña Conchis Espino y don Ramón, le mando besitos, hermanas, con salsa. Ricardo. A don Ramón, mándale tus bragas, George, a don Ramón. Don Ramón, que estas son mis bragas, que si usted las quiere, disfrútelas. Huelen a... Ay, no, qué horror. Huelen a mis entrañas, Ramón.
Ay, ya se hubiera apagado la televisión el no, don Ramón. No, ya, don Ramón. Oiga, regrese. No sé si sea de modos. Está desmayado, don Ramón. No, están, dice, buena las tenga a producer. Ay, no, ni alcanzó el pobre producer. Dice don Alex, pero más la chancruda, Ruquita, abuelita y Betabel Gigi. ¡Ay, mira! Ya te imaginarás qué significa. Ay, pero ya te dijeron tus verdades para que se te quite, ¿eh? Huelma Aldave. ¿Quién sabe qué querrá decir tu labio? Dijo, ups. No, ese es su nombre, George. No. Pues saludos, Huelma. Saluditos. Pues, no estés en la hueva, Huelma. Queen Elizabeth. Ay, dice, Gigi, acuérdate que si regañas a la productora se va a ir con Pepillo. Productora, ya, basta. Vámonos. ¡Fuera! Vámonos. Ay, ay, ay. Nada más quisiera ver que yo me fuera con ese hombre y a ver qué ibas a hacer. Ay, bueno, ya el par de faltosas, a ver. Oye, no sé qué. Ay, pues yo no me acuerdo. ¿Y tú? Ay, no, pues yo tampoco. Ay, no. No. A ver, quiero ver. Quiero ver el número. Me duele la pata derecha. ¿Y cuál es la derecha? No, no, se está y se sube el hombro, ¿no? Lorena L, saludos, hermanas, hermanita, te mando besos. Gracias. Gracias. Vamos a empezar. Y Torres 9779 y Patricia Telles también dice que está de vacaciones. Ay, mira qué gusto, ay, ¿eh? Ay, mira. Ahí anda una... también alita de pollo. Mira, también Martina González nos mandó un super sticker. Gigi, ¿nos vas a cantar una canción de Cepillín? Pregunta. Ándale, vamos a cantar. En la feria de Cepillín me compré un acordeón. Las guitarras. Bombón, el acordeón. Tú. Don Alejandro ni Pacoro, es lo único que me sé. Ay, la friegue, don Alejandro. Bueno, mira, también por aquí anda Loreli Ortega, que nos manda saludos. ¿Te acuerdas de ella, don Jorge? Fue esta chica, una vez la encontramos en un centro comercial que estaba platicando con el Billy. Ay, no, no era centro comercial, era un aurrera, don Alejandro. Bueno, una bodega, era un estacionamiento. Ay, sí, en un estacionamiento. Y de Iztapalapa, ni se haga el fino. Iztapalapa para el mundo. Ay, Loreli, bueno. Hermanita, te mando besos. Loreli, que estaba diciendo que nos había visto en otro lado y tú ya quemando a la pobre Loreli. No, las cosas por su nombre. José Enrique Arango. No. Gracias. Ve también Lorena L. nos manda un super sticker rojito. Muchas gracias, Lorena. Gracias, hermanita. Gracias, gracias. Bueno, pues vamos a empezar y entonces vamos a hablar de nuestros años mozos. Ay, hermanitas, cuando éramos unos chamacos, unas chamacas preciosas. Bueno, yo les voy a decir, de chiquilla, de bebé. Ay, tú fíjate, Filip, tú, productora y don Alejandro. Ahorita que me acuerdo, tengo una foto de bebé. Ay, pues si estaba feíto, ¿para qué te tomaba? Se rompía la cámara, dicen. Se velaban los pitirijas, porque ni una. No daba uno el pitirijas. No, el pues pitirijas yo creo no. Que sí estabas muy feíto. Yo creo que sí. O sea, yo digo que sí, bueno, porque. Ya cuando había crecido y estaba muy bonita, una chamaca ciega. Mundo de juguete. Ponles la fotografía de mariachi. Eso es el viernes, todavía no es día del sábado, día del niño. Ahorita todavía no es, ahorita nomás es un adelanto. Bueno, pues yo tendría, les gusta, como 5 o 6 añitos y estaba muy bonita. Sí, productora, sí, bonita, sonriente, carismática. Lo que sí, cabello lacio. Eso sí. No, si se te ve que eres china. Cabello lacio, sí, también. Y en aquellos años, hermanitas, pues a ver qué hacía.
era, ¿cómo era mi vida? Ay, mi vida era jugar. Ay, ¿con qué? Ay, jugaba, ¿saben en qué jugaba en aquellos años? Ponía unos así, unos soldaditos, así en fila, y aventaba pelotas. Para tirarlo. Yo las jugaba, pero con canicas. O sea, qué que boba, de... ¿verdad, don Alejandro? Bien boba yo con mi pelota. No, es que desde chiquita ya te querías tirar a los soldaditos. No te hagas. Bueno, desde ahí ya venía. Muy guapos. Pero tenía una bolsita, así que me compró mi mamá una bolsita de soldaditos bien, bien chiquita y traía como 10. Entonces ya, ¿no? Y así se acomodaban todos y ya aventaba la pelota. Y ya a ver cuál tiraba. Y ya iba y recogía y ya le levantaba. Ese era el juego. Y tú con canicas, ¿no, don Alejandro? Pues ya estabas sí, más. Yo jugaba con las, tiraba con las canicas. Sí, se ponía... ¿Cuántos años tenía? Sí, igual ponía los soldaditos o los muñecos de los ¿Cuántos luchadores. ¿Cuántos años tenías? Ah, no, pues tendría como unos 10 años, yo creo. No, ah, como no, sí, como 8 o 10 años. Grandecito, don Alejandro. Ay, no, se me hace que ahí ya jugaba. Estamos en el día del niño, no del adolescente. Bueno, tiraba a las muñecas. A las soldaderas, ¿qué? A las soldaderas. ¿Qué soldados, ni qué nada? Les aventaba las canicas. Ajá. ¿Y tenías muñecos, don Alejandro, o qué tenías? ¿O no, sí, tenía un muñeco, un coaster, algo así se llamaba, un coaster. Era un soldado, como un militar. Y luego tenía un Daniel Boone, de esos de... Tenía una gorra aquí de... ¿Cómo se llama? Como de peluche, el muñeco este. Y era un muñeco que medía como unos 30 centímetros y era articulado, se movía todo. Estaba padrísimo el muñeco. Un Daniel Boone. Los juguetes que nunca vi en mi vida, nunca supe que existieron. Ay, imagínense de qué tipo serán, hermanitas. Sí, que uno no sabe ni de qué. A ver, productora, ¿y tú qué juguetes tenías cuando eras Yo tenía muy bonitos, yo tenía mi patín. ¿Cómo patín? Ay, pues sí, patín, de los que ahorita ya se usan, obviamente sin motor, ¿verdad? Y ya era un patincito chiquito, sí. Con una pata le hacías sí, así. Sí, yo tenía uno de esos. Ay, bueno. Ah, pues a mí me compraban todo lo que era de belleza porque me vieron siempre muy bonita. Ay, no, me chula, bien, no, digo, tu papá es bien femenina la chamaca. No friegues, ¿cómo te iban a comprar cosas de belleza? Sí, que... me compraron un estuche que era rosa y se abría así, o sea, lo abrías así y traía de un lado el espejo y acá en la parte de abajo quedaban los labiales, el cepillo, el espejo de mano, traía la secadora, traía unos tubos, o sea, desde entonces sabían que querían que yo me pusiera tubos. Y no traía el tinte, ¿eh? No, ni el matizador que ahora no, ocupa. Traía sombras secadora. Que nunca me pongo. Sí, la secadora, sí. ¿Tú crees que le dieron eso a tu sí, don Alejandro? Sí, eso me dijo. Más que le dieron una caja de herramientas. El papá debe haber dicho, ahí está, la veo como muy hombrudita, mejor a ver si con esto... Por eso quería que yo reaccionara y mira lo que me hizo, mira. Dice que no era una mujer. Las usaba como tuercas, ahí la tenía. Ay, no, nada. Brenda Elizabeth dice, hermanas, productora, ¿por qué le gustó el traje al Juanga? ¿Por qué le quitó el traje al Juanga? Dice, que te quites el Noa. Igual de figurota. Ay, que el otro. Sí, ¿verdad? Creo que sí me veo igual que la gorda esa. ¡No! ¡Hola! No, si tú no estás gorda, ¿no? No. Bueno, entonces ya vieron. ¿Y qué? Bueno, a ver, productora, ¿y nomás eso con eso? No, una muñeca. No, una, no, y una no muñecas no me gustaban. La cremita. Lagrimitas Lili. No. Algo de eso. A mí las muñecas no me gustaban. ¿Eh? A mí lo que me compraron fue un topollillo.
porque en ese tiempo estaba Raúl Astor con el Topollillo. Entonces, saquen cuentas, hermanas, saquen cuentas. Cuando la productora tenía 10 años, estaba Raúl Astor y Topollillo. Y a la Rosa decían Sarita. Sarita. Solita se quema. Sí, ese era mi muñeco favorito, pero pues se lo regalé a una de mis sobrinas y ¡oh, tragedia! No lo voy a regalar. Respetar. Exactamente. Pero no, pues, estaba bien bonito mi Topollillo. Era de los originales de ese tiempo. Y que le encantaba el Topollillo y lo regaló, díganme ustedes, a ver. Ay, bueno, pues uno es niña y es como le encantaba a ella, pues yo dije, ay, bueno, te lo regalo. Ay, no. Tú a tu sobrina le llevas mínimo 15 años, no la pasemos a fregar. Ay, ahora, no. Ella era niña, tú ya eras una mujer hecha y derecha. Ay, o sea que yo andaba ya de 30 con mi Topollillo. Ya estabas en el Tibiri, ay, la otra que tenía que ver. Oigan, hermanitas, pero bueno, a ver, y en esos tiempos, pues yo no, mire, de juguetes, ay, no, pues no, pues de chiquilla que tenía, pues nada más eso, no tenía pelota. No, yo no tenía pelota, nunca me compraron una pelota, no sé por qué, ay, qué necedad, nunca en la vida, y sí la quería, eran muñequitos así como, ay, pues joterías, así muñequitos que traían ropita, pero no Barbies, ¿no? ¿No? Muñequitos. Que, para que se las quitaras. Pero con su ropita a todos. Y entonces me encantaba así acomodárselas y todo. Y luego ya le decía a mi mamá, ya le tengo que lavar la ropa a los muñecos. Entonces me decía, pues quítasela. Y ya le quitaba su ropita y ya me iba al lavadero. De la ropa al marido, así muy a gusto yo. Y ya le decía a mi mamá, ¿y ahora dónde lo pongo a secar? Tiéndelo. Y ya me daba las pincitas esas de madera en aquellos años, ¿no? Y entonces ya yo colgaba una chamarrita con sus pincitas, un pantaloncito. Ah, tú haciéndote a la idea de que ya era, de que ya era yo una señora, yo así, sí, ¿no? Sí. Y entonces colgaba así todas las ropitas de todos los muñequitos, ¿no? Y ya le decía a mi mamá, ¿ya qué hora quedan secas? Ay, no, pues se va a tardar tú ya al rato de la tarde. Es que se las voy a tener que planchar, porque imagínate. Que se las ponga todas arrugadas. Y entonces, pues era jotilla, tú, pues, ¿para qué le haces? Ay, lo bueno es que era. ¿Verdad? Ya no, eran hermanas. Y entonces mi mamá, para que no anduviera lavando la plancha, porque me podía quemar. ¡Hola! Entonces, me compró una planchita de esas de plástico, ¿no? De juguete, una planchita así. Y entonces me dijo, ya está ahí la plancha para que le planches la ropa a los muñecos. Ah, sí. Entonces ya, ¿y dónde la conecto? No, esa no se conecta, esa eléctrica automática, quién sabe cómo me dijo. Ay, entonces, pero no siento que se caliente. Esa no se calienta, esa sigue y desarruga la ropa. Es para los niños, para que no se quemen. Ah, bueno, entonces ya agarré en el burro, y un burrote así enorme, hermano. Ay, que pongo el pantalón de mi hombre, así, ¿no? Ay, ya era un chiquitito. Ay, como que no se desarruga, veo yo. Y entonces me decía, sí, sí, desarruga, a ver, enséñame. Y ya levantaba el pantaloncito. ¿Cómo lo ves? Ay, sí, te está quedando bien bonito, bien planchadito. Ay, bueno. Oyes, ama, le decía yo. Y a la cabeza no le tengo que poner almidón, porque como yo le oía todo a mi mamá, todo lo que decía, la ropa de las joterías, pues yo oía todo. Entonces me decía, ¿cómo almidón? Sí, para que le quede sus cuellos paraditos y sus puños. Así yo, incorrecto. No, ese no lleva, es que hay cierta tela que sí la lleva, eso no. Ay, pero si le pongo tantito, es que mira, como que no se le va a poder acomodar bien a mi muñequito. Ándale, dame tantito almidoncito. Y entonces ya me quedó así, ¿no? En una cosa, quién sabe si era o no era, yo no lo sé, pero yo le echaba... Así, ¿no? No, y luego cállense que en esos días... empezó, ¿te acuerdas de productora de la rata vieja que era planchadora? Ah, sí. Había como una, no sé qué era, una caricatura, ¿qué era? Un video, una cosa, no sé qué era. No, era caricatura.
Era una caricatura. Era una vieja que era planchadora. Yo veía a la ratita vieja que estaba planchi planchi, yo me acordaba cuando yo estaba planchando la ropa de mis muñecos. Y entonces ya estaba yo planchando y estaba una rata vieja que era planchadora planchando su ropa. Ay, no, hermanas, yo creo que mi mamá sí se dio que yo era media quebradilla. Yo no, creo que sí se dio. No creo. Iba extendiendo toda la ropa de los muñecos de la cama. Ya está todo listo, ya me guardas la plancha, le dije a mi mamá, y me dijo, sí, ahí déjala ahorita la. Ya los voy a empezar a vestir porque ya es tarde, ya han de tener frío. Y ya empezaba a vestirlos, ¿no? Pues luego le decía a mi mamá, ay, mejor le voy a poner este pantalón al otro para que ya cambien, porque traen la misma ropa siempre, mejor se los voy a cambiar. Y entonces, sí, hazle a ponerles la que quiera, pues a ver si les quedan. Ay, sí, y ya empezaba yo a vestir los muñequitos. Ay, no, mejor esta blusa le queda a este, esta chamarra. Así hacía muchos looks, hermanitas, bien padres. Y entonces ya quedaban diferentes todos mis muñecos y ya estaban cambiados, ahora acomodarlos, ¿no? Pues nomás tenía así un mueblecito como viejito, le llamaban cómoda. Era una comodita así chiquita, de dos puertitas, y arriba llevábamos el mugrerito. Entonces ahí iban los muñequitos, ya los acomodé, y ya, iba y me acostaba en mi cama, y me les quedaba viendo a mis muñequitos, así. Ay, se ven bien bonitos mis muñequitos. Ay, los voy a lavar más seguido. Sobre. Y lo peor de todo, que así te ponía. Ese era un día, ¿no? Otro día, y la productora no me dejará mentir, otro día de repente, fíjense, andábamos en el mercado, mi mamá y yo, y entonces, en aquellos tiempos, hermanitas, ustedes recordarán que estaban las tiendas de discos, ¿no? Que le llamaban también discotecas, ¿no? Pero bueno, estaban las tiendas de discos, pero puro disco de así de acetato enormes, grandototes. Y entonces, me dice mi mamá, vente, vamos a ver si encontramos un disquito. Ella empezaba a buscar los de Angélica María y los Pin Tops y de no sé qué cosas, ¿no? Ay, ya, y ya. De la Sonora Santanera. De la Santanera le encantaba. Uy, bueno, era el éxito, ¿no? Y entonces, oiga, ¿y dónde estarán los de niños? Acá, ya me mandaron, ya empecé yo. Ay, ¿me compras uno? Yo así. Sí, bueno. Ah, bueno, entonces ahorita lo escojo y ahí estoy. Y que de repente, hermanitas, veo uno así bien padre, bien bonito, que traía la Cenicienta en la portada. Ay, Dios mío, la Cenicienta. Ay, le dije, quiero este. Con el carruaje era, ¿no, George? Con un carruaje así, bien padre. Y la hada madrina también. Ratoncitos traía. Ajá, y la hada madrina ahí también. Y me dice mi mamá a verlo, y ya lo ve, era de Cachirulo. Ay, bueno, pues dice, ay, está bien padre, ¿verdad? Le dije, sí, quiero ese, pero a ver, deja ver si encuentro otro. Aquí estoy. El segundo tomo de Cachirulo. Ay, viene a ver los dos, ¿para qué le damos vueltas? Y ya. Y ahí vamos, ¿no? Y entonces llegamos a la casa. Y ya le dije, ay, quiero mis discos, ponerlos de una vez. Me dijo, primero lo que tienes que hacer, la tarea, el quehacer y todo. Ay, Dios mío, bueno, apúrate. Y ahí me apuré rápido a trapear, a barrer, porque desde chiquilla, desde chamaca también yo trapeaba y barría la casa. Entonces ya me puse rápido. Y ya terminé, hice la tarea y todo. Ya está todo listo, mamá. Ya, ponme el disco. Y ya me lo puso. Hermanita, así que empieza. Érase una vez. Pues de ahí sacaste tus cuentos. Ahí sí que empieza una música así bien fuerte, ¿no? Así se oía, ¿no? Todo. Pero bonita. Le dije a mi mamá, súbele, súbele, súbele más, que se oiga bien fuerte. Y ya le subió y empezó. Érase una vez en un pueblo lejano y no sé qué, ¿no? Ay, Dios mío, se oía impresionante, y que ya que me siento en mi cama y que me pongo así. Y entonces así estaba viendo, ¿no? Y que pero hacia dónde estaba el tocadiscos. Sí, o sea, el tocadiscos lo tenía ahí enfrente, y yo viendo así las bocinas, y entonces para oír bien, y entonces ya empieza Cachirulo. Ella era Cenicienta, una jovencita que vivía en un castillo y no sé qué, y así, ¿no? Ay, yo imaginándome así la Cenicienta, así, y cerraba mis ojitos. Ay, Dios mío. Y luego dice,
y de repente la malvada bruja. ¡Oh! Y entonces dice, estaba Cenicienta sola trapeando ese palacio, no sé qué, cuando okay. De repente la bruja se dio cuenta y atacó. Y yo gritaba, ¡ay, Cenicienta, ten cuidado, Dios mío, te va a atacar esa desgraciada bruja! ¡Ay, si ahí no había brujas! Ahí era la bruja, madrastra. Pero una bruja, una bruja. ¿Hacía brujerías también? ¡Ay! Y me quedo así. No, no puede ser. Y entonces me dice mi mamá, en eso entró, porque yo me había quedado así sola como perra, ¿no? Y entró, ¿qué tienes? ¿Qué te pasó? Y entonces yo no, ya, ¿no? Pues así, ya que me quita la mano, ¿qué te pasó? Le dije, ay, nada, ¿por qué? ¿Por qué te estás tapando las orejas entonces? Le dije, porque la mendiga bruja esa le quiere hacer cosas a Cenicienta. Ay, ya va, quítalo, adelántale. Dale, ay, no, hermanitas, pero de todo el disco, así, pues imagínense, me chutaba un disco, creo que era media hora, 40 minutos, quién sabe, no, me lo chutaba. Pero de todo, cuando llegaba el príncipe, ay, yo así, ay, y llegó un príncipe en un caballo, y así yo, ay, ¿cómo estaría el príncipe, Dios mío? Ay, Cenicienta, ¿cómo le haces para que llegue el príncipe? Yo estaba bien. Ay, pues fui muy jotilla, hermanitas, desde chiquilla, ¿no? Y entonces ya, ya terminaba el cuento y ya llegaba mi mamá. Ya se terminó, ya. ¿Te gustó? Ay, sí, vuélvemelo a poner. Ay, no. La pobre ya con una cara. Ay, no, si ya lo oíste mañana. O lo volteo, o trae otro cuento. No, ese mismo me gusta. Pero ponlo nomás ahí la parte donde encuentra al príncipe. Eso me gusta. Porque está bien padre, ¿no? Le decía, está bien bonito porque no ves que Cenicienta encontró a su novio y se casaron. Y la bruja le dio mucho coraje. Entonces, a mí me gusta. Ponme nomás lo del novio. Y ya me ponía, ¿no? Me le adelantaba. Ay, hermanitas, bueno, me pasaba horas y horas y horas así, oyendo a Cachirulo. Llegaba mi papá, ay, con su carota. Luego me veía y ponía su carota ahí, qué fea de modos. Y entonces yo, oye, Zapá, ¿quieres que oír el cuento de Cachirulo? Cenicienta agarró un novio, le decía. Entonces decía, voy a cenar. Ay, pero mientras cenas, lo puedes oír. Amá, ponle el cuento a mi papá de lo del novio de Cenicienta. ¿Para qué oiga eso? Que ya va a cenar, ya vamos a quitar eso mañana. Ay, nomás ponle lo de Cenicienta, eso del novio, nomás. Ay, pues ustedes, yo también voy a cenar, apá, contigo para que oigamos juntos a Cenicienta. Ay, hermanitas, mi pobre padre casi me cacheteaba, yo ni cuenta me daba, también yo inventada, pues imagínense el otro que venía de uñas, ¿no? Y luego la quebrada de su hija, oyéndola. Pero de uñas así. De uñas pintadas. Es que en ese tiempo no se secaban muy bien, hermanitas. Acuérdense que tenían que estar así horas. Pues bueno, ¿qué le vamos a hacer? Entonces, bueno, esos eran. Luego ya, ya era, pues ya con mis primas, básicamente mis primas. Bueno, y luego ya llegó Noecito y ya con Noecito también jugábamos, ¿no? Pero con Noecito eran las escondidas, que ya les había contado. No sé por qué ese juego nos encantó, nos fascinó las escondidas. Y cuando estaban nada más mis primas, nos salíamos a jugar el resorte. Ay, no, yo feliz de la vida. Cuartas, medias. Pero medias no. Eran las que quería. No, ya saben, desde abajo el resorte. ¿Ustedes se acuerdan, hermanitas, que uno se ponía? ¿Quién compraba el resorte tú? Ay, pues quién sabe. ¿Quién lo compraba? ¿Y cuánto comprarían de resorte tú para que nos quedara? Porque se ponían dos. Yo creo que lo compraba tu mamá. Ay, no. Porque ya ves que le encanta. Ya cuando nos veían, ya estábamos brincando en el resorte y luego hacíamos así. Ahí se acuerdan, hermanitas, que brincabas en el resorte así, el resorte aquí en medio, ¿no? Así.
y le hacías así, y ya lo tenías. Brincabas y luego para el otro. Y ya en medio. Medias. Ya sé que medias. Entonces, lo cruzabas. Cuartas. Y así toda una. Ya, más arriba, octavas. Y así vamos, ¿no? Ay, no, qué feas éramos. Bueno, pues siempre ganaba, lo que sea de cada quien, y ya si perdía, ya cuando me cansaba les decía, ay, ahora yo me pongo el resorte, y ya estábamos en el resorte, ya nos hartábamos, y ahora vamos a jugar riata, y entonces ya bueno, teníamos una riatota de esas gruesas, gruesas, que pesaban mucho, hermanitas, ay, pero nos encantaba porque agarrábamos y de cada uno, ¿no? A ver quién va a brincar tal, ¿no? Ya, ay, yo brinco primero, ustedes le dan, bueno, órale. Un carne, chile, mole, pozole. Órale, échale. Ya empezaba, ¿no? Así la riata. Una, nos gritaban. Una, dos, tres. Carne, chile, mole, pozole, mole, pozole. Ya estaba chingado. Ay, que miren, locas, ¿no? Y luego lo peor era la salida, que gritaban, ¡sale! Y ya... salía, ¿no? Y entraba el otro, ey, carne, chile, no, mole. No, pero espérate, si no salías bien el fregadazo que te ponían. Ahora sí que el riatazo que te ponían. Sí, bueno, lo menos era un riatazo, si te ibas de hocico, porque a veces se te enredaba sí, en los pies. Entonces, ay, no, pero me encantaba, no, pero lo que, miren, yo no sé por qué me puse ya toda tiesa y zamba a estas alturas, pero yo hacía el carne, chile, mole, pozole, así. Enfriega, hermanitas. Una cosa espectacular. Ya llegó Fernán. Hazle el chile, hazle el chile, mole, pozole. Hola, Fer. Buenas noches. ¿Qué onda? ¿Cómo estás? Bien, Fer. Bien, bien, aquí con el tráfico, ya saben, y la lluvia. Que te va a hacer el chile, mole, pozole. ¿Tú también jugabas carne, chile, mole, pozole o no? Nah, ¿qué es eso? Carne, chile, mole, pozole, ¿qué era? Ah, no, es que a mí no me gustaba la reta. A mí no me gustaba la reta. No, no, te recuerdo cuando fuiste pasiva. Te recuerdo cuando fuiste pasiva. Ay, no más. Bueno, entonces ya, ese era el otro. Luego jugábamos avión, ¿eh? Y entonces ahí, tráete la teja, y éramos muy feas. Una bolota así, de papel. Horrenda de papel, a mojarla, y luego la mojaban de más y aventaba uno así. Y todo se extendía. La ventada teja, ay, tráete otra, le echaste mucha agua. Fíjense nomás los juegos de aquellos años, hermanitas, que no, y desperdiciando el papel. Ay, no, y salía mi abuela. Ay, ya me están gastando el papel, está tan caro, ustedes se les hace fácil, y el agua, y no, ay, señora, espérese que todavía no podemos armar la teja. ¿No? Pero así, ¿no? Ya saben, el 1, el 2, 1, 2, 3, 4, y así, y regreso. Y tú ay, brinque, brinque, y para atrás, diciendo, decía, y todo. Pisaste la raya. Ay, no, no pisaste. Ay, que no pisé, no seas de chismos. Desde entonces te pisaba la raya. Aquellos tiempos, ¿cómo? Que ya no me has pisado nada. ¿Qué tiempo? Ay, y ahora ya no me has pisado nada. ¿No se te antoja la raya, Fernán? Una probadita. La rayuela. Bueno. Y después ya jugábamos eso. Y después ya nos tratábamos y ahora vamos a jugar, ¿cuál era el otro? ¿Cuadro? ¿Avión? No, el avión ya lo jugamos, don Alejandro. Pero había otro. No, la otra era la ficha, ¿no? Que se jugaba con una ficha de los del refresco. Ay, no, ese no, nunca lo jugué con la ficha, don Alejandro. No, pues era casi igual que... ¡Era! Los encantados. Con la teja. Los encantados también. Los hoyos. Ay, bueno. Los hoyos me encantaban porque, miren, para los que no sepan, en todas las calles había unas coladerotas así bien grandotas y con unos hoyotes para que se fuera el agua, ¿no? Así grandotas. Ahorita ya no se usa casi de esa, pero en aquellos años sí.
Y entonces ahí íbamos otra vez por papel del baño de mi abuela. Decíamos, entra tú y agarra papel, y después entro yo, y así, ¿no? Entraba uno, agarraba, se enredaba así la mano y salía con su salto de pel. Y luego entraba el otro, y así, ¿no? Porque eran y muchos hoyos, eran como 10 hoyos que tenía la coladera. Como 6 o 8. No, eran como 10. Y entonces venía mi abuela, ¡ya los vi! ¿Eh? ¿Cómo se hacen mentos, chamacos? Están sacando mi... Acabo de poner un rollo nuevo, ya se lo acabaron. Ay, no es cierto, si nosotros no estamos haciendo nada. Entonces ya, porque necesitábamos así mucho papel para tapar el hoyo, ¿no? Así tapábamos todos los hoyos. Bueno. Y ya teníamos la pelota, que esa, que ¿de qué material era la pelota? De esponja. De esponja. No, de esas que rebotan rete bien. Pero me gustaba porque marcábamos la raya de dónde íbamos a tirar. Y entonces se trataba de que aventabas y cada quien escogía un hoyo, ¿no? Por ejemplo, Rosa María tenía un hoyo. Bueno. ¿Hay quien tiene tres? No, bueno. Ojalá siguiéramos con esos juegos. Entonces, si yo aventaba la pelota y caía en el hoyo del Fernán, por ejemplo, el Fernán tenía que correr a sacar la pelota y corretearnos y aventándola a ver a quién le tocara, ya era el que seguía, ¿no? El que perdía, se dan de cuenta. Bueno, ay, era bien padre, hermanitas, porque cuando te tocaban tu hoyo, cuando te tocaban, el que te caía mal, miren, yo corría, agarraba mi pelota, y el que me caía mal, lo que me había hecho enojar ese día, ¿no? Y luego no les daba, luego andábamos rompiendo los vidrios de los vecinos. Pero cuando le daba uno en, ay, en la espalda, así unos, ay, Dios mío, una cosa espectacular. Y entonces, o luego en la oreja, así, ay, me dolió mi oreja. Ay, pues no vi, ¿tú qué quieres que haga? Y así nos dábamos unos trancazotes y estaba bien padre. Luego nos metíamos abajo de los carros. Ay, que para que no me dé así. Y un día estoy así abajo de un carro, ¿no? Así cuidando. Ay, pero no veía. Era un cromina de mis primas, no la veía. Ay, pues quién sepa dónde se fue esta. Ahí estoy. Y cuando de repente la siento atrás de mí, volteo y me da un trancazote. Llega infeliz, desgraciada, así. Bueno, no van ustedes a creer. Un día íbamos a casa de allá por el aeropuerto, a casa de mi tío Enrique y Margarita, ¿no? ¡Ay! Eran dos viejecitos, ¿no? Más Margarita, yo era así una viejecita, así, ¿no? Y entonces, ahí pues fuimos. Y ya pues mi papá y todos se quedaban a platicar y quién sabe qué tanto hacían, y que nos salimos, hermanita, ahí vamos a jugar allá afuera, ahí vamos de madre ardiendo, bueno, y éramos no sé cuántos, estábamos juegue, y luego ya dijimos, ahí vamos a jugar a esto de los hoyos, ay, pero no tenemos pelota, y uno de mis primos se le ocurre decir, ay, pero hay piedras, era una calle que no estaba, ¿cómo se dice? Pavimentada. Ay, vamos a cambiar el juego. Ahora aventamos así la piedra al que caiga al hoyo. Ah, bueno, pues sí, está bien. Y ya, hermanitas, que agarramos, ¿no? Ya agarramos nuestras piedras. Y empezamos a jugar normal. No, pues bien, muy chistoso. Ay, que jijiji, jajaja, que diferente todo. Hermanitas, en una de esas, a mi prima, la Patricia, le toca. Ay, para que se ubique, la Patricia es la de Guacaneri con su yupipati. Esa, ¿no? Pero era una chamaca, estaba chiquita. Bueno, tendríamos ya como 8 o 9 años. Y entonces en una de esas le toca a ella agarrar la piedra mentada y aventársela, pero eran piedritas, ¿no? Aventársela al que le atinara, pues. Pues esta vieja no va y agarra una piedrota, hace una piedrota, ¿no? Corremos, ahí vamos corriendo, avienta la piedra, pero con una fuerza bien buena, ¿no? Avienta la piedra, volteo, hermanitas, en eso yo para ver que no viniera atrás de mí, y mírenme de aquí, en el ojo, de por sí virola, ya desde esos años ya andaba bien. Esa suertecita. Miren, por aquí tengo la cicatriz, por aquí abajo,
Por aquí. Por aquí creo está. ¿Sí se ve o no se ve? No, no se ve. Ahí sí la tengo, productora. Ay, pero no se ve o yo no veo. Hermanitas, que me empieza a salir sangre. Así sangre, pero sangre así del ojo horrible. Ay, y yo gritaba, mi ojo, Dios mío, ya no veo, ya no veo. Y cerré el otro, ya no veo. Yo pero me dolió muchísimo. Y entonces que me llevan así agarrando, vámonos a la casa. Y ahí vamos y entramos a la casa. Y este, le sacaron un ojo a Jorge. Ay, mi mamá que se para como loca. ¿Cómo que le sacaron un ojo? ¿Quién le sacó un ojo? Ay, fue ella. Ah, no, no fui él, yo fui yo. Fue él, fue de... Y que se empiezan a echar todos la culpa, ¿no? A ver, y abre el ojo. No puedo, no puedo. Y yo lloraba y gritaba, no puedo, no puedo. Dios mío, ya perdí un ojo. Dios mío, ya no veo, ya no veo. ¿Dónde estás, mamá? Y la tenía aquí. Abrazándome. Y entonces me dice... Este, abre el ojo, ábrelo. Este, no, no puedo. Y entonces me empieza a hacer así, ¿no? Así ya saben. ¡No! ¡Ay! ¡Ay! ¡Mi piedra! ¡Ay! ¡No, mi ojo, no me jale, no me jale, no me jale, no me jale! Y ya. Mi pobre madre se desespera y le dice a mi papá. A ver tú, Heriberto, tú que tienes las manos más grandotas, ábreselo, acomodé lugar. Le dijo, para ver cómo tiene ese ojo, ¿qué le pasó? Y entonces mi papá que agarra bien tosco el señor, ¿no? Ya lo conocen, unas manotas. De, mire, cada dedo es así, así doble, ¿no? Sus dedotes de salchicha. Ya, y que agarra y que me hace así, ¡abre el ojo! ¿Qué me hace así? ¡Ay, me duele mucho! ¡Ay, no me duele! ¡Ay, Dios mío! ¡Ay! Y ahí grité, ¿no? No se abre, hermanita. Bueno, yo no lo abría, la mera verdad. Ahí estamos batallando, y entonces en una de esas, este, me dice, vente para acá, y que me jala mi mamá, y que me lleva al lavadero, y entonces que ahí me empieza a echar agua, ¿no? A ver, te estoy enjuagando ya para que lo puedas abrir, a lo mejor se te pegó con la sangre y que no sé qué, y me estuvo echando agua y todo, y limpiándome y todo, a ver, abre, no puedo, no puedo, no puedo ya volver a abrir los ojos, nunca más, le dije. Y entonces me dice, que lo abras despacio, no, 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 no perdiste el ojo, está bien tu ojo. No es cierto, yo ya no veo. Ya no voy a volver a ver, ¿eh? Métanla a la cárcel, le dije. No empezaste a gritarle, ¡Torito! ¡Qué lelo! Pues así estaba yo. Y otra vez. ¡Cómo el tuerto! Ya mi papá había desesperado porque no sabía. ¡Ay, mi ojo! Que no, ah, pues así, ¿te acuerdas cómo? Ah, pues así como se lo sacaron al pobre de este, ¿cómo se llama? El tuerto. ¡Del tuerto! Así yo, y que viene mi papá de que ya no sabía si llevarme al doctor, no llevarme, si arreglarme, no arreglarme, abrirme el ojo, porque ya no habría yo los dos. Y entonces, desesperado, yo estaba así, y que llega y que me dice, a ver, relájate, ajá, relájate, respira hondo, ajá. Ya me relajé, y entonces yo, pero yo estaba apretando este ojo, ¿no? Porque era en el que me estaba apretando así. Ya me relajé, y entonces que agarra a mi papá, y que me hace así, miren, hermanita. El otro, que me abre primero el otro. Entonces ya no me lo abre, y yo, ¡ay, me duele! Sí, ya lo abriste. Pepe el Toro es inocente. No, le dije, ay, pues sí, sí veo. Pues sí, sí lo puedes abrir, me dijo. No estés haciendo drama. Y entonces me dice, abre el otro. No puedo. No, este sí ya no, porque este es el que me sacó. Y la prima ya le habían dado unos trancazos, le habían dado unos jalones de greñas y le y te aplastas ahí, chamaca. Y tú también, Norma, boba, taruga, enderezate, boba, le dijeron a la otra, ¿no? Y entonces, porque mi prima, la Norma, siempre andaba así como panda, ¿no? Así. Entonces, cada que se enojaba, como su mamá se enojaba y le decía, Norma, boba, taruga, enderezate, boba. Le decía, ya iba la otra, ya me.
Y entonces, ¿cómo le gritoneó? Ya estaban las dos así en una esquina, así sentadas, regañadas, ¿no? No puedo abrir este, ¿no? Y me sigue saliendo sangre y me sigue doliendo y yo siento bien feo. Ya no voy a volver a ver el labio. ¡Abre ese ojo! Me dijeron, ay, yo, ya, pero el otro no puedo. Y entonces me dice mi papá, vuelve a respirar hondo. Hondo, como hace rato. Ay, yo que el rombeto te agarra un cachetadón y verás cómo lo abres con eso. Y yo ya. No puedo, papá. Ah, respira. Ay, ya perdí el ojo. ¡Abre el otro! Ay, ya. Sí, este sí lo puedo abrir, mira, ya. Bueno, a ver, ya respiraste. Ok, espérate. Mira, me dice mi papá. Mira, ¿ya viste el árbol? Sí lo alcanzas a ver bien, ¿no? Porque tenían ahí en esa casa, tenía un terrenote grandote y un arbolotote enorme en medio del patio. Y le dije, ay, pues sí lo veo, pero borroso. Ay, no, ¿cómo lo veo? Es que no sé si veo todo el árbol o no lo veo. Así yo nada más. Nada más veo el tronco, no sé si tenga ramas. No le dé hojas, dije yo. Oigan, hermanitas, pues en eso que agarra, y yo así, ¿no? Diciéndole, es que como lo veía antes, ya no lo veo. Y así yo haciendo mi drama, y que agarra a mi papá y que me hace. Y entonces me dice, no que no lo podías abrir. O sea, sí lo podía abrir, pero me dolía, ¿no? Entonces, ¿no? Y entonces, ¿no? Las otras ya todas moreteadas y desgreñadas y tú con tu drama. Se me sale una gotita así como que tenía yo retenida como de sangre con agua, ya saben, ¿no? Entonces que me sale así que me escurre, yo sentí así como una lágrima. Y entonces me agarro y veo rojo. ¡Ay, mi ojo! ¡Otra vez! Ay, Dios mío, ¿cómo voy a hacer? Ya no veo, Dios mío. Entonces ya. Ay, bueno, nomás estaban burlando ya de mi hermanita. Me dice mi mamá, ya no seas dramático tú, bobo. A ver, si no tienes nada, nomás se te abrió aquí la pielecita y ya, ahorita te curo, a ver. Ya entonces me empezó a curar y todo, y ya. ¿Te duele? Sí, me duele mucho. Ay, no veo, madre. Y me dice, ¿dónde estoy? No, la otra también inventada. ¿Dónde estoy? Creo que allá. Con la tía Margarita. ¿Dónde está la tía Margarita? Y yo, no vino. Así ya sabes, ¿no? ¿Dónde está tu padre? A ver. Y yo, y hagan de cuenta a Cuco Sánchez en la película, en la telenovela del mariachi, que volteaba a ver a todos y no encontraba a nadie, ¿no? Y yo, pues, así, ¿por qué no veía? No sé dónde está mi papá. Y me dice mi papá, no te hagas que aquí estoy. Atrás de ti. Te digo que te hubiera volado unos cachetadones. Le digo, ah, sí, está acá atrás. Ah, entonces sí ves, no te hagas. A veces como que me falla de repente. Pero bueno, ya está bien. Le dije, ponme nada más un parche y ya, para que se me calme la sangre y ya. Nos vamos a ir a jugar otra vez, le dije. Y van las a otras ya cacheteadas. Las pobres primas, ¿no? Cuando, como cuando regañas al niño peludo que lo castigas frente a la pared. No, así, ellas. Ajá, así estaban. Bueno, ya me pusieron un parche y ya nos salimos, ¿no? Ya nos fuimos. Bueno, pues ya como quiera. Ay, ahí vamos ya. Y entonces yo ya me sentía muy pipiris nice porque traía un parche. Y ya llegué. Primas, hermanas, vamos a jugar. Pero no hay que jugar juegos así de peligrosos. Hay que jugar otra cosa. Y entonces ya iba la Norma a pararse. Sí, vamos a jugar allá al patio. Y, ¡Norma! ¡Boba taruga, enderezate, boba! ¡Siéntate! ¡Aplástate ahí! Creo que no te van a dejar, hermanita.
Ay, no, ni modo, ya no vamos a jugar. Ya nos quedamos ahí. Pero fueron de las tragedias que viví, pues de chamaca, ¿no? Pues era muy bonita, pero tonta, tonta. Esto me pasó un día. Y otro día, resulta que también hay más o menos esa edad, como, no como de 6 años. Vamos a un pueblo. Y ahí va, igual, porque siempre andábamos en bola toda la parentela, ¿no? Entonces ahí vamos a un pueblo. Y y entonces, hermanita, resulta con que, ay, nos fuimos a caminar en el pueblo, ya saben, ¿no? Bien padre. Y de repente llegamos a un río bien bonito que estaba, bien bonito. Y entonces, andando ahí, resulta que había colgado como un columpio, pero era un lazo más bien, así que usaban como columpio, ¿no? Entonces, que agarra uno de mis primos los grandes y que agarra el columpio así, y con esos tiempos que estaba de moda Tarzán, la serie de Tarzán, ¿no? Ay, pues todos los hombres se sentían Tarzán, y que agarra a mi primo y que se avienta así del río ese, el chiquito, que se avienta. Como liana, la agarraban. ¿Cómo gritaba Tarzán? Ay, no, no gritaba, gritaba diferente. Sí, algo así. ¿Cómo no? No gritaba. No, no, no. No, eso no. Sí. Así no, así. Bobo, no que tú muy macho. Te no ridículo. Ay, llora. Bobo. Bueno, gritó como Tarzán y se aventó y cayó del otro lado. Ay, bien padrísimo. Pero digo, ¿no? Agarraban la riata como liana. Pues sí, así. Y se colgaban de la cuerda y te aventabas. Ajá. Te aventaba. Y era como se columpiaban. Y te aventaba. Y caía del otro lado. Ahí va otro. Vas, que se había. Ay, bien padre. ¿No? Y luego no faltó la otra inventada que se cuelga, pero así sentada como columpio. A ver, yo como columpio. Y ya, le hacían, estaban. Y ya que estaba de aquel lado, brincaba. Y caía ya en el otro lado. Y así, ¿no? Ay, entonces yo que quedo al final. Y entonces ya, me dicen, ¡súbete! Ay, no, a mí me da miedo. Ya saben, ¿no? Chica superpoderosa. Ay, no, a mí me da miedo. Yo mejor paso caminando. No, aviéntate. Todos nos aventamos, me gritaban desde el otro lado. Pero a mí me da miedo. Ay, acá te detenemos, te agarramos. Se siente bien rico, bien padre. Bueno, ok, pero me agarran, sí. Y ya entonces, hermanita, ahí voy y me trepo al columpio. Y entonces, no, ni me acuerdo quién me empujaba, pero le dije, no me empujes muy fuerte, nomás hasta donde doy, pero que no caiga el agua. Sí, hombre, ya. Espérate, ¿no? Y todavía me dijo, te tomas, yo te empujo. Si sientes que está fuerte, te esperas a que baje la velocidad y ya caes allá. Ah, sí, ya le calculé, ya le estuve viendo cómo se aventaron todos. Muchas gracias. Bueno, ya me avienta. Y ahí voy como quinceañera. Yo no sé por qué me siento tan diferente. Yo así bien feliz en mi columpio y que se me olvida brincar, hermanitas. Y ya el columpio ya bien parado y yo seguía, ¿no? Así. Aviéntate, no te aventaste. Ay, se me olvidó. Es que se siente bien rico. A ver, vuélveme a aventar. Y ya. Y entonces ya, pues que veo a toda mi parentela ahí, ¿no? Todos mis primos ahí del otro lado esperándome. Ay, dije, pues ya me aviento. Y ahí voy, hermano. Oigan, pues taruga de mí, me aventé en la mayor velocidad que iba el chiflado columpio. Así, o sea, que hagan de cuenta, así me aventaron y que yo agarro y que me zafo. Y ahí voy. Miren, rebasé a todos los que me estaban esperando, lo rebasé y fui a dar así como bala, allá del otro lado. Como el enanito, como el payaso del circo. No, el enanito, el enanito. Pero así, miren, nada más así, ¿no? Caigo, hermanitas, y yo con unos gritos, porque ya saben cómo soy de escandalosa, unos gritos que daba todo, ¿no? Caigo y caigo así, como en cuclillas, ¿no? Y entonces dije, ¡ay, ya! ¿No? O sea, de que ya la había librado. Pero entonces caí así, alcanzo a decir que ya había llegado, y en eso mis rodillas me pegan en el estómago. Así hagan de cuenta, como en rebote, así me pegan en el estómago. Y yo, ¡uh! ¡Uh! ¡Me caigo!
se desmayó este. Todo lo que me acuerdo. Sí. Y de la boca abajo ahí, ¿no? Ay, no, una cosa horrible. Y entonces ya después así a lo lejos yo ya que gritan, Jorge, Jorge. Así que yo. Ay, y yo. Me decían, respira, respira, abre los ojos. Y yo, no podía respirar, sentía el dolor en el estómago, sentía que me ahogaba así bien feo, horrible. Ay, no, una cosa terrible, terrible, Dios mío. Bueno, pues ya como quiera que me empezaron a echar aire y no sé qué tanto, y yo ya sí. Ay, Dios mío, ¿qué pasó? Ay, ¿qué pasó? Ay, sí brinqué. Estoy del otro lado. Yo llegué, ay, sí brinqué, Dios mío, yo pensé que no había podido. Pues sí, pero te sacaste el aire. ¿Cómo me saqué el aire? Dios, ya me pedorrié. Pues caíste mal. Ay, no me siento horrible. Cárguenme mejor. Porque yo ya no puedo con mi vida. No, ya. En el drama. Ajá. Mis primos grandes que me cargan. Y ahí voy en perra. ¿Cómo te sientes? Porque todos así mimándome, ¿no? ¿Cómo te sientes? ¿Ya te sientes? Ay, no, me siento muy mal, muy mal, muy mal. Siento que no respiro. ¡Ay! ¡Ay! Y ahora ¿para dónde lo llevamos? A la casa, que no sé qué. Ay, sí, hasta allá. Una cama. Ay, me siento muy mal, me voy a morir, creo, otra vez. Y bueno, ya me llevaron hasta la cama, me acuestan. Ay, ¿te sientes mejor? Ay, sí, un poquito mejor. Si quieren, vamos a jugar allá afuera, pero ahora que vamos. Así fue idea, ¿no? De modo, pero me dolía en el estómago porque el trancazo fue horrible, hermanita. Bueno, esa fue otra vez. Y luego hacemos la excursión ya de primero de primaria, ¿no? Yo ya en la primaria, bien padre, así, uy, yupi, excursión. Y le dije a mi mamá, ¿qué es excursión? Y me dijo, pues, que se van a ir de viaje todos los chamacos y la maestra y todos. Ay, no, eso está increíble, yo quiero ir, yo quiero ir. ¿Ya pagaste? Y la pobre que no tenía para pagar, no. Y tú te vas a ir, no te preocupes. Pero ya pagaste, porque qué tal que después no me hay lugar y no me, y me dejan. No, que sí. Ya yo llegaba a la escuela. Oiga, maestra, ¿ya le pagó mi mamá la excursión? Pura no, quemada. ¿Por qué? Ay, no, porque me dijo que ya y todavía no la paga. Ay, oye, esa mamá que no has pagado la excursión y ya le urge el dinero a la maestra. Ay, una cosa horrible, horrible en mis modos, ¿no? Bueno, llega la excursión, era el desierto de los leones. Para esto mi mamá, no sé por qué cosa trabajo, no sé, que no podía ir. Pero iban a ir mis primas también, ¿no? Porque íbamos en la misma escuela, todo era igual. Y entonces resulta con que iba a ir de acompañante, porque tenían que ir forzosamente lo, algún familiar, iba a ir mi abuela, iba a ir mi tía, la mamá de estas chamacas, ¿no? Bueno. Y entonces dice mi mamá, entonces te puedo encargar a Jorge. Ah, sí, yo me encargo, que no sé qué, bueno. Pues ya. Entonces yo iba con mi abuela y con mi tía y mis primas. Entonces ya nos trepamos al camión, uy, bueno, ya vamos a la excursión y ahí vamos, y nos dieron nuestro lunch y toda la cosa y ahí vamos, ¿no? Y cantábamos. Desde ahí se te dio lo cantando. Desde ahí el canto y toda la cosa y ahí vamos bien contentos, ¿no? Yo como había visto que en el Chavo del Ocho se iban también de excursión y en esas cosas, pues yo igual, y ahí vamos. Llegamos a la excursión, bien padre, estaba bien bonito, anduvimos para allá, para acá, que el convento, que ahora el río que también tiene, que vamos a comer, que esto, bueno, todo bien padre. Ya al final, ya empiezan a decir, ya terminen de comer, lávense las manos, ya nos vamos a ir todos para el camión, júntense y no sé qué y todo. Ay, sí, bueno,
ya nos empezamos a juntar y ahí vamos caminando hacia el camión. Bueno, y resulta que cruzamos por el área donde estaban los juegos infantiles, otra vez, ¿no? Ahí por ahí pasamos. Y había un juego que era así como un tubo nomás largo, ¿no? Como un tubo, así. Y entonces cuando yo voy caminando de 6 añitos, ahí voy, y veo a un chamaco como de 10, hagan de cuenta, o de 12 ya, de que ya iba a salir, y que el chamaco corre, hermanita, y se trepa por una escalerita, y que empieza a cruzarse así en el tubo, y que se baja así como bombero por el otro tubo. ¡Ay! Dije, qué padrísimo está eso. ¡Ay, ese juego está bien! Y entonces ya, y que llega otro chamaco. Todo esto mientras yo iba caminando, pero yo iba viendo, ¿no? Así, ¡ay, está bien padre! Y entonces llega otro chamaco y lo mismo, ¿no? Pero ese chamaco iba cruzándose y que se suelta, así, que cae, ¿no? Parado. Y quién sabe qué tanto se desean entre chamacos y así, y ¡ay! Y se trepaban y así. Ay, bien padre, entonces ahí voy pasando y ahí los veía. Ay, qué se sentirá aventarse en ese tubo. Ay, Dios mío, lo hacen bien fácil, es bien fácil, ¿verdad? Y ya voy y les digo, oiga, niños, eso es bien fácil, ¿verdad? Subirse ahí. Y entonces han de haber dicho, ahí está loquilla. Entonces me dijeron, sí. Y les digo, ay, es que yo nunca me he subido. Y dicen, pues súbete. Y le digo, ay, pero es que me da miedo. ¡Ay, súbete! Pues no pasa nada. Nomás mira, hazlo como él, que ahí andaba un chamaco. Ay, cruzando, ¿no? ¡Ay! ¿Y si me caigo? ¡Ay, pues te tienes que caer! Pues aquí caes en el pasto. ¿Qué tiene de malo? Ah, bueno, sí. Y entonces en eso oigo que grita allá a lo lejos mi tía, ¿no? ¡Jorge, Patricia, Norma, Boba, Taruga, enderezate, Boba, ya! Ay, dije, pues ya, de una vez, porque ya nos vamos, si no, no me va a alcanzar el tiempo. Bueno, ya, que le digo, tú me agarras, chamaco. Sí, yo te agarro. Y entonces ya, ¿no? Me trepo, me cuelgo al tubo, ¿no? Y ahí voy. Y pero viendo para abajo, para ver si el chamaco me iba a agarrar, ¿no? Y que el chamaco se echa a correr ya hacia el camión. Ya no había nadie ahí tirándome. O sea, los chamacos pasaban a los lados, camina y camina hacia el camión, pero a mí me dejaron colgada allá arriba. Ay, Dios mío, yo dije, ¿y ahora qué hago? Ahí estoy, ahí voy. Ay, ya no puedo. Y gritaba yo, ya no puedo. ¿Cómo camino aquí? Agárrenme, agárrenme. Ya estaba haciendo. Hermanitas, pues no, de que de repente boba yo. Me descuelgo de ahí. Pero, sí, pero no me solté para caer por lo menos parado, don Alejandro, sino que me solté como así, como si hubiera caído así de un paracaídas, así me dejé caer, así, así, y así, que caigo de espaldas, así. Y entonces nada más me acuerdo que caí y que entonces hice. Y otra vez. Desmayados, ¿eh? Puros desfiguros, ¿no, macho? Y lo mismo, después de un rato a lo lejos oía que gritaban, ¡Jorge! ¡Jorge! Y oía que lloraban, mi abuela, llore, llore. Entonces yo estaba así, decía, ya me morí. ¿Qué hubiera? Ya me morí. No, ahí estaba. Y me vuelvo. Otra vez. Bueno, ya. Total, hermanitas, que ustedes no están para saberlo ni yo para contárselo, quién sabe cuánto tiempo pasó, pero yo cuando ya empiezo a abrir los ojos, oigo mucho ruido y oigo gente a mi alrededor y oigo así, ¿no? Ay, ya empiezo a abrir. ¿En tu los... casa? No, ya iba el camión caminando, ya, y me llevaban acostada ahí en el camión hasta atrás. Siempre haciendo vergüenza. Y diciendo, sí, ¿cómo te sientes? Despierta, abre los ojos, respira, no te duermas, no te duermas, no te duermas. No, antes no le dijiste, no puedo ver. No puedo ver. Sí, con la desfigurosa. Bueno, cuando ahora abro no puedo ver. Bobolelo. Cuando abro los ojos ya, y dicen. Sí, sí, estás bien.
a ver, sí, estamos aquí, sí, ¿sabes quiénes somos? Me dijo, mira. Le dije, pues sí, ya sé quién eres. ¿Quién soy? Pues mi tía. Y ella, pues mi abuela. Y ella, pues la Patricia y la Norma, ¿quién más va a ser? Le dije, ¿no? Ay, tú que se sueltan a llorar las dos, ¿no? La Patricia y la Norma, la tía y la abuela, que se sueltan a... Ay, les digo, ¿qué pasó? ¿Por qué están llorando? Les dije a mis primas, ¿por qué lloran tus mamás? Tu mamá y tu abuela. Y me dicen, pues por ti. Ay, ¿y por qué por mí? Yo no entendía. Bueno, total, ya nos fuimos ahí. Ya todo el camino me fui acostado ahí en uno de los asientos, bien a gusto, hasta que llegamos a la casa. Ya llegamos, bueno, un escándalo, porque mi mamá ya estaba esperando, y cuando nos bajamos, que me iban a bajar cargando. Entonces bajaron todos, bajó, y no bajaba, y cuando va bajando mi parienta, le dice mi mamá, ¿y Jorge dónde está? ¿Por qué no baja? Es que lo traen cargando. Y ahí bajo en brazos de quién sabe quién tanto, hermanita. Ay, no, una de desfiguros. Bueno, no están para saberlo ni yo para contárselo. Pero van a ustedes a creer que resulta que de esas dos caídas me desgracié el coxis. De aquí, pues, al día de hoy, ese es mi problema del coxis. De allí. Me lo tienen que acomodar. ¡Ay, ahora! ¿Así? Dice el doctor que así lo acomoda. Así, Fernán, así. Le meten el dedo y le hace... Sí, maña, bueno, esa ya es maña. Ya son porquerías. No. Pero ahí van ustedes. Esa es mi infancia. Díganme ustedes qué fregaderas son. Bueno, luego ya me hice chica parchís, ¿no? Hola, soy ficha roja y yo soy la ficha azul. Y entonces yo quería un ¿cómo se llama? Overol. ¿Se acuerdan del overol de parchís de plástico? Que se veía como plástico, ¿no? Ay, yo moría por uno de esos. Yo quería a fuerza uno de esos. Porque yo era de club de fans. Y entonces ya le decía a mi mamá y a mi papá, yo quiero, ahí va a ser mi cumpleaños, yo quiero un overol de parchís. El oficial, ¿no? No sabrá Dios cuál sea el oficial. Sí, lo venden en no sé qué lugar que decía, ¿no? Pues costaban, dicen que bien caros, yo no lo sé. Y entonces, así jode y jode y jode diario con lo mismo que el overol de parchís. Y me dijo mi mamá, te voy a comprar el overol. Ya espérate, nomás que sea tu cumpleaños, ¿ok? Y tal vez le dije, ¿el rojo o el amarillo? ¿De Tino o de Yolanda? ¿De sí, no? Porque Tino me encantaba, hermanitas. Ay, estaba bien guapo, bien bueno. Y Yolanda, como se decía que era la novia de Tino, pues yo era Yolanda, ¿no? Así. Yo quiero de Tino o de Yolanda, ni ningún otro. Bueno, ya me dijo mi mamá, ¿cuáles son esos? ¿Rojo o amarillo? Nomás, bueno. Y ya. Pues oigan, hermanitas, que de repente me dice mi mamá, vamos a buscar el overol. Ay, vamos a buscar el overol y ahí vamos. Y nada. Que uno de los que barren ahí en las calles. ¡No! Bueno, fuera, espérate. Y anduvimos busqui y nos enseñaban uno que de mezclilla. ¡Ay, no, si eso no es! Eso no es de parchís. ¿Qué? Eso no es nada. Que de no sé qué. No, eso no. No. Y anduvimos busqui y nada. Y dije, pero si el de la el oficial, y del oficial y ya. Es el de parchís. Porque me dijo mi mamá, es que esos los traen de España y nos van a tardar muchos días, ¿no? Hasta el otro año, dice, en esos tiempos, hablar de España, estábamos hablando de meses, ¿no? Ay, no, le dije, España está bien lejos, ¿cuándo me lo van a traer? No, debe haber. Bueno, ya total, que pues buscamos, nunca encontramos el mentado, ese overol y ya. Y entonces que se le ocurrió una genial idea a mi papá, ¿no? Genial idea. Yo no me enteré, sino que llega el día de mi cumpleaños.
bueno, ya estamos de cumpleaños y el pastel, y yo así bien triste y así no. ¿Por qué no le soplas a tu pastel? ¿No quieres pastel? Yo quería mi overol de parchís, no pastel. No me trajeron el overol. Ni modo. Sóplale a tu pastel, que no sé qué. No. No, yo, si yo quería el overol, no quería pastel. Yo ni puedo comer pastel ahorita. Ni quiero gelatina, ni quiero tamales, ni quiero mole, ni quiero nada. Porque todo ni eso quiero atole. Ajá. Atole. Todo eso hacía mi mamá para el cumpleaños, ¿no? Bueno. Y entonces en eso dice mi mamá, tu padre te trajo tu overol. ¿Dónde está el overol? Le dije. Y entonces sacan una caja. ¡Ay, no puede ser el overol de París! Pero les juro que temblaba de emoción, de nervios. ¡Ay, Dios mío, me voy a poner mi overol de París, ¿no? Así, ¿no? Una cosa espectacular. ¿Qué color es, apá? Ahorita lo abres, ya el padre, pastel hay que partirlo, porque ya se está guangando, dijo mi papá. ¡Ay, ahorita! Primero es el pastel, no el regalo. Ay, bueno, ya dale, pártele, ya, dame el overol. Escupiste rápido el pastel. Y yo ya, al overol, oigan, hermanitas. Ay, no, pero les juro que yo estaba así en una emoción impresionante, ¿no? Era mi overol de parchís tan deseado. Entonces me dan la caja y le boto así el moño, ¿no? Y entonces ya le corto así todo lo que traía alrededor y ya la iba a abrir la caja y de eso de que, ay, la quería abrir, pero no la quería abrir porque era muy emocionante y porque, ay, qué nervios, ¿no? Y entonces estoy así, ya se iba a destapar la caja y yo, que la cierro. ¡Ay, qué emoción tengo, mi overol! ¡Ay, papá, me lo trajiste en mi talla! ¡No vaya a ser que no me quede! ¡Es de tu talla! Bueno, está bien. ¡Ay, Dios mío! Bueno, ¿y qué color es? Pues ya ábrelo y ya ahorita lo ves, te lo pones. Bueno, ya ahí voy. Abro la caja y tenía papel china, ¿no? De que se ponían así, ¿no? No se veía el overol. Se veía que había algo ahí, pero no se veía el overol. Ay, Dios mío, qué nervios, qué nervios, qué nervios. Le dije, ay, no le alcanzo a ver el color. Entonces medio le abro por un ladito, así, y veía como oscuro. Y dije, ¿qué será? Me parece que trae más papel ahí metido. Ay, quién sabe, pues ya, que le quito el papel ese china, ¿no? Y que veo el overol. Que me quedo así. Y entonces mi mamá y mi papá frente a mí, y así con una sonrisota estaban, ¿no? Y entonces ya le digo, ¿y mi overol? Pues ese es el overol. Mi overol de parchís. Overol, sácalo. Ese no es ni de Tino ni de Yolanda, ¿no? Y entonces le dice mi mamá, a ver, ven, te lo voy a poner. Agarra y saca el overol, así, ¿no? Oigan, era azul marino. Era el de Chicoche. No, porque ¿qué crees? Miren, les voy a decir una cosa. Mi papá es mecánico de toda la vida, ¿no? Toda la vida. Y entonces mi papá, en aquellos años, se uniformaban todos los del taller y usaban overol azul marino, así overol, ¿no? Así con resortito y toda la cosa y sus bolsitas y no sé qué. Y entonces, y decía aquí Maestro Carvajal, ¿no? Entonces mi mamá, como le decía a mi papá que no encontraba el fregado overol, mi papá tuvo la flamante idea de decir, ah, pues le mando a hacer uno donde nos hacen los del taller y que le pongan el maestro Don Tuercas, ¿no? Sí, miembro distinguido VIP. Por el maestro Don Tuercas. Entonces mi overol, hermanitas, era un overol de mecaniquito. Pero personalizado, George. Ah, sí, eso sí. Así traía su
cuellito, su resortito acá atrás, sus bolsotas así, unas bolsotas así grandototas, que porque ahí echaban las llaves, decía mi papá. No sé qué. Y luego aquí decía, Jorgito Carvajal, así decía, ¿no? Su bolsita. No, hermanitas, casi, miren, casi me infarto ahí en ese momento. Fue el peor cumpleaños de mi vida. Les dije, esto no es de parchís, ni es amarillo, ni es rojo, ni es de plástico, ni es de parchís, ni es oficial. O sea, no es cierto. Y me dijo mi papá, pero es de mecánico. Ay, no. ¿Ustedes se imaginan a esta de mecánica ahora? Ay, bueno, pues mi mamá me lo trepó a fuerza. Yo lloré y lloré y brinqué y brinqué y aventando las peatadas y todo para que no me lo pusiera, pues que me lo pone a fuerza. Y que agarre y de este, mire, que el cierre le subían hasta arriba. Así cuando sentí ya me había subido. Y me dice mi mamá, ay, Jorge, si se te ve bien bonito, ¿eh? Te ves como tu papá, bien guapo. No, yo creo que te veías como Chucky, yo creo, con tu veroncito azul. Hermanitas. No, no. Y todavía me dice, trae mi pobre madre, trae un espejito, ¿no? Así que tenía, que era en el que nos peinábamos y lo trae. Mira, date la vuelta. Ponte a cantar la de Ficha Roja, órale. Oigan, me doy la vuelta y me hacía pompas. El overol. Porque a ver, digo, a ver, ahora tiene que te dé un cuchillo así, un cuchillote, un chiquito. El de loco. Por el resorte de la cintura que traía, un resorte gruesote, así un pedazo de resorte gruesote, me hacía pompas. Entonces yo me volteo. Tú ya lo, en Olga Brisky. Y me veo las pompotas. No, se sentía Lin May. Le digo a mi mamá, creo que sí se ve bonito, ¿verdad? Me dice, te ves muy bonito, te ves muy guapo. A ver, ponmelo otra vez para darme otra vuelta. Y ahí voy como Sabina Musier. ¡Qué hora es Sabine! Bueno, sí me gusta, le dije. Pero este no es el de parchís, lo voy a aceptar como regalo de cumpleaños. Pero este no es el de parchís, me tienen que comprar el de parchís. Ya me dijo mi mamá. Luego, porque no hay, que lo tienen que traer de España. Bueno, está bien. Me quedo este, y dice mi papá, el otro señor, que ya miren, ya habíamos arreglado el problemita, y el señor todavía dice, luego te compro tu jueguito de llavecitas. ¿Tu perico? Sí, que porque había un periquito y unas llavecitas, y unas se ponían en la bolsita de aquí arriba, y otras te ponías acá abajo, y otra en la bolsa de la nalga. ¿No? Oye, en lugar de darte el cuchillote, te dio un desarmador. Oigan, manato, mi papá, cuando me dijo eso, bueno, yo se me cayó así la cara de, ay, señor, yo vi que sé yo que voy a andar con las llaves, ¿no? Ni con eso. Ahí también me dice mi papá, y ese color es bien bueno porque te ensucias y te limpias en el overol y no se nota. No se nota, viejo puerco. Ay, no. Esas son las historias, ¿no? Bueno, ¿y tú, nunca fuiste de chamaca? A ver, cuenta. Tú, Fe. No, tú, ¿cómo eras de chamaca? ¿Chamaca? No, de chamaco, más bien. Ah, sí. No, pues yo jugaba al trompo. Trompo, belly, la bicicleta, belly, la patineta, la avalancha. ¿Qué es belly? Era un pedacito de como de madera, así como de este tamaño, que sacabas punta de los dos lados y haz de cuenta que en una punta le pegabas con un palo y le hasta donde llegara. Le pegabas en una punta, brincaba y le volvías a pegar. Ah, sí. Hasta donde llegara. Era el bolillo, se llamaba bolillo. Ajá, como sea, como belly, y hasta donde llegara, con quien te estuvieras jugando, tenía tres chances de patearlo hasta donde estabas tú. Y ya donde estabas tú, haz de cuenta que era como una zanjita,
para que de ahí, si lo lograban poner ahí, ya perdías y ganaba el otro y ya se iban cambiando así los turnos. Ese era el belly. Pues el trompo, pues todo el mundo ha jugado trompo, yo-yo. Yo también jugaba yo-yo, me hacía el columpio. Ya sé. La vuelta al mundo. El perrito. El dormilón. Así, pero yo agarraba y hacía el perrito así, miren, mi papá nos enseñó. Y entonces agarraba y así con sus manos toscas le hacía, ¿no? Y entonces así se oía el ese yo-yo, ¿no? Y me decía, a ver, ahora tú hazlo. Y ya yo agarraba y ya lo envolvía así, pues, y ya. Y entonces ponía mi mano así. Y andaba. ¡Como la doña! Como la doña con el puro. El perrito. Ay, no, muy, muy fea fui. ¿Y luego qué más, Fernán? El trompo también. ¿Qué más? Se andaba en la bicicleta mucho de chavito también. Fútbol con los chavos de ahí, con mis amigos de ahí de la calle. ¿Qué más? No, pues te la pasabas jugando porque de la tarea nunca dijiste nada. Ah, pues obviamente será después de la tarea, porque en la calle, haz de cuenta que obviamente llevábamos de la escuela y ya en la tarde nos daban chance, como estaba bien tranquilo ahí, pues sí nos daba, y había muchos chavitos de nuestra edad, pues ahí andábamos con todos jugando y era una calle pues larga y estaba bien tranquilo. Y ya más grande, pues a unos metros había unas canchas de básquet y ahí fue donde empecé a jugar ya como a los 12 años, empecé a jugar básquet. Pero sí, antes... ¿Y no jugabas cebollitas? Nah, ¿cómo se de veras cómo se juegan eso? Pues cebollitas, bobo, ¿cómo se va a jugar? Nah. Así que sentadito te cargaban, así. Ahora, esas joterías que. Decían, ay, vamos a cambiar a la cebollita. No. Nah. Te ponías duro, duro, duro así en cuclillas. Y ya te cargaban y ya iban, y ya te dejaban en un lugar. Ahí te quedas, cebollita. Sí, muchas gracias, y ya me quedaba. Eso, las no, cebollitas. Las cebollitas que yo jugaba eran diferentes, don Jorge. ¿Cómo eran? Pues, sentados en el piso y siempre y había alguien delante de ti, hombre, mujer, lo que fuera, ¿no? Te los tenías que abrazar. Y al que estaba hasta adelante, alguien lo tenía que jalar para quitarlo de la fila. Y al que quitaban, tenía que hacer lo mismo, o sea, se iban formando. No, eso pero era tú ya te... Alejandro. No, el caballito era otro, otro tipo. No, el burro castigado también. El burro castigado, el burro tamaleado. ¿Cuál era ¿Cómo? El que se ponía alguien así agachado y brincabas? Burro castigado. Burro, pero se ponían todos en la edad. Se ponían como unos seis así, uno atrás de otro. Sí, metías la cabeza en las piernas del de adelante. Imagínate cómo te quedaba de apestosa la cabeza. No, deja de eso, la espalda, los fregados que te ponían. No, pero estaba a jugar eso, pero cuando iba a pasar un guapo me ponía yo así, ¿no? No, pero te ponías así, ¿no? ¿Verdad? Cuando iban a brincarte, tú eras el que brincaba. No, cállate, entonces brincaba el guapo hasta donde alcanzaba a llegar. Yo me ponía de los últimos, y entonces, pues, no alcanzaba a salir asado, entonces, allí iba pasándose así, ¿no? Pero, pues, te iba embarrando todo así, ¿no? Y así, pues, iba sentado en ti, y yo entonces estaba así, y agarraba, y si me gustaba, ya cuando iba pasando el guapo, le hacía... Aunque te hayas fregado el coxis, pero tú según moviendo. Según para tirarlo, ¿cuál? Para calcular la mercancía, hermanitas. Mañosa, fui desde chiquilla. ¿Cómo que hijos, no? No. Ay, no. ¿Semana inglesa jugaron? ¿Qué semana inglesa? Que te ponías con una niña, bueno, con una niña de espaldas, y decías, por decir, sábado, lo tenías que voltear, o sea, era cachetada o beso. Entonces, si coincidían las dos caras, o sea, de la niña y el niño, pues era beso. Si volteaban de diferente lado, era una cachetada. Así era como se jugaba la semana inglesa. Ya
son porquerías ya. Que esa, no, esa no, era. Pues desde chiquillo jugaba. Era en el burdel eso, Ale. No, eso se jugaba. De soltera. Luego me decía mi mamá, ¿por qué traes tan, tan hinchados los labios? Pues por andarse los... Tanto beso. Alejandro, sí, por el bilé que le agarraba. Desde entonces sabía el bilé que hinchaba los labios y él irritaba. No, era por tanto beso. Ah, ya. Dice, a ver, dice Yuma. Ay, no alcanza a ver, déjame ver con el cliente. A ver. Así. Ah, Yuma Alcaraz, dice Gigi Producer, don Alejandro y Fernan, les quiero agradecer que me hacen más llevadero mi trabajo. Ahora soy su fan de las pijamadas, los estoy viendo todo un señor, todas. Dice un señor San Jerónimo y cervezas, refrescos. Ya, ya. Cervezas. Saludos, Yuma. Cerveza, refrescos. Saludos. Vamos a ver mensajes, hermanita. Pero el señor San Jerónimo no se lo dijiste. Dice, ahorita echamos el señor San Jerónimo, dice Raven Hexe, dice, ¿dónde quedó tu lupa, Gigi? Es que no la puse aquí cerca, la estaba buscando, pero no la puse. Ya la traía el Roque para buscar su pelota. Este, pero miren, los lentecitos esos me sacaron del problemita. Éxito y magia en tu, ¿qué? Sonrisa podcast. Gigi en cebolla y Philip tiene la cebolla humeante. Ay, el Philip con su mentada cebolla esa. Ay, no, ya parece que está en el invernadero con los arbolitos a los lados y dice Rino 0381, señoras pitucas, Gigi, conecta a la Philip para que nos cuente cuando interpretaba en Carrusel a la gordita. A la gordita romántica. El viernes hacemos el enjoy este de niños para que nos cuente. Dice Nancy, a ver qué dice Nancy, productora. Nancy G, ay, pinche Gigi, cómo me hacen reír tus inventos, y se ríe. Haces mis tardes y mis noches. Que no son inventos, hermana, pues así fue, ¿qué le vamos a hacer? Ahora sí que son puras realidades, hermanita. Dice Fe, Gigi, con salsa, mándame un saludo en español, la preciosa, con todo y bragas apestosas. Mis ay, no. Son tuyas, tómalas, disfrútalas, muérdelo, mastícalo, siéntelo, goza su dolor, oh, oh. Ay. Te mando besos, Enrique. Saludos, Enrique. Laura Fox. Fox dice, Jorgito, me llevaste a mi infancia, me acordé cuando jugaba todos esos juegos que mencionaron. Sí, mencionaron. Ay. Saludos a todos. Sí, pues a nosotros. Qué tiempos aquellos, bien padres. Ay, me encantaba. Dice Caco, Jorge, cuenta historias de los Mendoza. Ah, no, de los Mendozas. Dice. Son muy inventadas las Mendozas, así que luego les cuento. Cecilia Bustamante, desde Atlanta, besos y abrazos al equipo. Señorita Gigi, te quiero, hermanita. ¿Eh? ¿Qué tal? Saludos, Cecilia. Saludos, saludos. LB, aló niña Gigi, saludos desde la capital mundial del Don Alex. Y la producer, ajá, del aguacate, Don Alex y la producer muy combinada de color cabello y blusa. ¡Ay, ahora! Ah, sí, está más amarillo el cabello que la blusa, como la venta. ¡Ay, te digo! Emma Rodríguez, me imagino que es. Omar, pasa mi saludo. Reséndiz, dice el Philip. ¿Reséndiz? Omar, pasa mi saludo. Rodríguez. Omar no, si no está ahorita, no está hermanita. El Omar ahorita anda grabando el alarido, como ya es conductora, entonces está en el alarido. Dice, o le digo a la hermosa de la Gigi que andas de buscona con mi marido, pero él solo tiene ojos para la más perra, o sea, la señorita bella cinturada Gigi. ¿Eh? ¿Qué mira, tal? Andando ofreciendo al esposo de Emma. Mira, sí. Él está a Omar. No, y es que como ahora ya se siente figura pública. ¡Ah! Gilda y su gato Cheto, abrazos a todos. Saluditos. Saludos.
Dice Mariam Peña Pérez, Gigi, échate la dama de hierro en honor a tus llaves de tuercas. Ay, no, no me digan que soy tuerca, ¿eh? Xolosa, Gigi, me gustan tus historias inventadas. Que no son inventadas, no seas fea de modos, necia. O sea, tanto, Inés Moyu, qué frustración con tu overol, Gigi. Pero mira, no vea la pachocha, hermanita. Te pasó igual que con tus patines, George. Ah, sí, con los patines que yo quería. Cese Calderón. Qué guapa Hilda y su gato Cheto, hermana. Ay, ya se andan aventando. Ay, el perro. Ya están ligando aquí. Aventando el perro y es más quebrada que yo y más pasiva la esta Calderón. Fíjate. Sí, ¿verdad? Pero ella. No le hagas caso, hermanita. Dile a tu gato Cheto que la arañe por inventar a la otra. Mirando aquí, Cinti. Gigi, con tu overol pasó a ser Yolanda. ¿Qué? Pasaste de ser Yolanda a ser Chico y Chico. Saludos, Cinti, gracias. Saludos, Cinti. Modos, hermana. Horacio G, los amo, equipazo. Pinche Gigi, yo ya hubiera dado unos cachetadones por yo andar. Yo ya te hubiera dado unos cachetadones por andar de insoportable y te atreta. Ya ves cómo sí, te los merecías. No, de no verdad que... Era, pues era actriz desde chiquilla, era... Ay, y cuando te tocaba actuar nada más te corrían porque no pasabas el casting. Ay, no, y también de chiquilla, hermanitas, luego hagan de cuenta que estaba así, ¿no? Así, pues y de osa, pero ya inventada. Tendría... Inventada. Entonces, hagan de cuenta que estaba... A lo mejor viendo una telenovela, ¿no? Que veía en esos años una telenovela y ahí estaba y veía una escena de llanto, ¿no? Por ejemplo. Ay, me quedaba viendo, ay, ¿cómo será eso? Y entonces ya, o ya que venía mi mamá, por ejemplo, ¿no? Que venía para acá donde yo estaba. Y entonces agarraba y empezaba. Y empezaba a provocar que me salieran lágrimas. Entonces ya veía que estaba llegando mi mamá y yo. Y ya llegaba. ¿Y ahora tú qué tienes? ¿Qué te pasó? Y entonces me paraba, así, ¿no? Tapándome, me paraba y me aventaba en la cama así boca abajo. No puede ser. Y ahí va a llegar el niño peludo. ¿Quién sabe dónde estará? Y llegaba mi mamá, ¿qué te pasó? ¿Qué te pasó? Y me trataba de voltear y yo así, déjame, por favor, déjame. Y yo así, ¿qué te pasó? Dime, pinche escuincle. Y ya me volteaba, ¿qué tienes? Me espanta. Estaba viendo una telenovela. Ay, no, pobre de mi madre, no me metí un infarto, mire, nomás una inventada yo. Ay, no. No, de veras que. Oye, don Jorge, mira lo que dice Mirta Dávila. Dice, ¿qué tiempos aquellos cuando éramos niños? Besos a todos. Y te pregunta, ¿qué talla eres, Jorgito? Y te mando tu overol amarillo. Ajá. Ay, hermanita. Ay, hermanita, me vas a hacer llorar. No, pero soy talla. Ahora ya tienes dos lentes, ¿eh? Gracias, hermanita. Yuma Alcaraz dice, chicos, ¿nos pueden felicitar a mi novia y a mí que hoy cumplimos 4 años y se pone celosa? Dice, ¿ya estás dando lo de mi regalo con la Gigi? Ay, le doy más felicidad. Sea de moda, ¿eh? Ni me dijiste cómo te llama tu novia, Yuma. Felicidades, hermanitas, ustedes que tienen, disfruten, porque una pero blanca... contéstale a Mirta Dávila la talla que eres. Ay, no, hermanita, ¿cómo crees? No, ya no, no gastes, no, gracias, hermanita, no, ¿cómo crees? No, ya ¿cómo crees? Sea... Pero soy talla. Ya eso sea, talla M va a decir. No va a decir ese.
Porque no, así es. Talla M como la Philip. Blanca Tilano. Un saludo en español hasta Veracruz, hermana. Blanca, hermana, os mando mis besos, mis caricias y que los jarochos lleguen a ti. Tómalos. Llora los jarochos. Tómalos, siéntelos. Besitos. A ver, ya vamos a terminar. Marta Kim. Gigi, un con salsa para mi gemela Ruth, porfa. Ruth, hermana, con salsa. Te mando besitos, hermanita. Otra vez la Horacio G. Vela. ¿Cómo ya, crees ya, que ya no es para eso? Ya no está, ya no para está. Esos desfiguros la Gigi. No, para gastar en overol, dije, no para los desfiguros, no seas inventada. Erika Martal dice, Gigi, cada vez subes más de nivel en tus entrevistas, ahora tienes a Elton John, o es Joaquín Muñoz, es Joaquín, hermana, voy a hablar de Juan Gabriel. Voy a hablar de lo que dijo el Benito Santos. Inventada. Leti Mumar, feliz día del niño, Gigi, Alex, Rosy, Fernán, gracias. Gracias. Saludos, gracias. Y Luis Landeros. Ay, dice, ¿con quién jugabas al papá y a la mamá? Ay, pues con el nuecito. Ay, mira. Pero no, como no teníamos juguetes, pues les decía, ay, fingimos que ya nos vamos a dormir. Pero ya tenía como 12 añitos yo ya, pues una chamaca perversilla. Entonces le decía, no. ¿Vas a cenar, marido? Le decía, y entonces me decía, no, no tengo hambre, vengo muy cansado del trabajo, voy a bañar. Ay, báñate rápido, mientras voy a cambiarme y a preparar la cama, le decía yo. Y ya entonces ya se hacía, ¿no? Que según se bañaba y todo, y yo así y todo. Y ya le decía, marido, ¿ya saliste de bañarte? Decía, ya me quiero acostar. Ay, yo también, ya me puse mi batita, ya vamos a acostarnos, le decía yo. Entonces íbamos y nos acostábamos. Y entonces ya nos acostábamos y le decía, ay, ya habías de abrazarme, hace mucho frío. ¿A poco marido. Tienes frío? Ajá, ¿a poco tienes frío, mi amor? Me decía, ay, sí, marido mío. Abrázame, abrázame fuerte, tengo miedo esta noche, le decía yo, ay, nada tonta, entonces ya me abrazaba el nuecito así y yo en sus brazos, ay, más fuerte, ay, ya no puedo, ay, más, le decía yo así, ¿no? Y así nos quedábamos abrazados y ya después, ya amaneció, marido, ya tienes que irte a trabajar. Y ya nos parábamos, hermanitas, y ya habíamos terminado de jugar. Simple de mensa, de boba. Ay, no. De ofrecida, eso no es mensa. Pero uno sentía rico el arrimón, lo que sea de cada quien, ¿para qué le hacemos al tarugo el chamaco? Pues también. Ni sentía nada, pero me la pasaba a gusto, hermanita, lo que sea de cada quien. Dice, todos kilos abajo ya, dice, abrazo al niño interior, chicos de Productora 69. Gracias, hermanita, kilos gracias. Abajo ya. Gracias. Gracias, kilos. Vamos, hermanitas. Dice gracias, Liz Garza, que actúas muy bien, George, que te mereces un 10. Una primerísima actriz. Y que si gracias. Le mandas un happy birthday porque va a ser su cumple. Ay, ¿cuándo es el cumpleaños? Todavía ni es. Pues mañana. Ah, pues mañana, no estés inventada, Y esta también que te sigue el juego. Los cumpleaños son ese día. ¿Cuál día? Ni antes ni después. ¿El día del cumpleaños? ¿Cuándo es el cumpleaños, ay, productor? Ay, luego felicitas una semana después. O un año después. Bueno, en el caso del don Alejandro siempre lo felicitamos 3 semanas después, hermanita. Gracias, Fernán. Sigue tras la nota de 8. Vas muy bien, triunfando. Como siempre, ya sabes, sobre la nota, sobre las exclusivas. Bueno, ay, sí, míralo. Bobo, léelo. Y la otra, nomás de bobo. Adiós. Ay. Gracias, don Alejandro. Muchas gracias, buenas noches. Nos vemos mañana en punto de las 2 de la tarde. Gracias. Adiós.
Ay, rápido, lo botaste también. Me harta con sus pláticas. Gracias, querida productora. Gracias, gracias, hermanitas. No se les olvide seguirse suscribiendo a los diferentes canales. Queremos llegar a muchos, muchos, muchos más suscriptores. Por favor, no se les olvide dar su like. Y nos vemos el día de mañana, 2 de la tarde, para que estén en el programa En Shock con Jorgito Carvajal y el Philip. Gracias, hermanita. Les mando besos. Cuídense mucho. Ya a 10:30 de la noche empieza el Philip en su canal. Así que ahí los esperamos. Les mando besitos. Cuídense mucho. Y esta fue la pijamada del Día del Niño de... En Shock. Bye, bye, hermanas, con salsa. Servicio a rifle.